bien, Jensen también, sí, soltando el brazo y animándose con la pegada. Mirá que la estaba tanteando Aranza, porque le había propuesto tres globos de manera consecutiva. El saque es buenísimo. También el resto viene, pica sobre la reja lateral, sigue trabajando Jensen. Jensen contra Osoro, Osoro contra Jensen, sí, y gana Osoro. Y claro, ¿cómo no le va a gustar? ¿Cómo no le va a gustar? Pues cambian. Es Lucía la que resta el globo por encima de Jessica Castelló. Es bueno, lo clava en el último centímetro del 20 por 10. Pasa al ataque. Este cruzado lo hemos visto mucho. Peligro. Aguanta, le pide Aranza Osoro y se queda con la potencia ahora para reventar esa pelota. Estaba esperando y otra vez la resuelve Lucía Sainz con la de derecha. Bueno, el globo de Jensen, no menos malo el de Aranza Osoro, que hace retroceder a Jessica. Pasa el ataque Jessica con su derecha. Levanta el globo al centro. Prieta ahora la bandeja. Uy, se iba. Bueno, el rulito. De los rallies más largos. Lo defiende Aranza Osoro en la doble pared. Pasa al ataque y lo sabe, qué lista estuvo ahí Castelló, porque se le venía a atropellarle el tren, se la quitó de la carrera hacia adelante a Aranza Osoro. 40-15, son tres bolas para tiebreak. Qué bueno, ¿dónde lo clavó? Aranza Osoro, ahora tiene que bandejear esa pelota que le propone Jensen. Castelló por el centro, Castelló por el centro otra vez. Y Castelló en la pegada, se le queda para la vuelta a Lucía Sainz. La cara. La cara. La cara. Buenísimo. Buenísimo. Se viene con potencia, otro más. Dos bloqueos consecutivos de Aranza Osoro. Lucía temporiza. Lucía quiere quitársela de en medio y ahora pasa el ataque. Con todo. Lo hizo perfecto. Al tercero. Jessica Castelló. Tapando el centro Lucía Sainz. Sigue. Uy, con algo de bien fortuna. Bien atenta Aranza. Rápida de reflejos Aranza Osoro. El globo paralelo para que Castelló lo bandeje. La doble pared para Aranza Osoro. Sigue trabajando en ese rincón. Ahí se está mostrando segura Aranza. Y ahora este duelo. Hemos visto tantas veces a lo largo del partido. Sí. Tantas veces. Qué partidazo de Jessica hasta ahora. Aranza. El rebote le permite pasar al ataque a Jessica Castelló, fuerte, que lo aprovecha. Está difícil porque la pelota salta, está muy viva, pero hacer lo máximo posible para llevar dificultades al campo contrario. Toca. Llega a tocarla. Ah, increíble, la pelota que rescata Jessica Castelló. Y sigue trabajando Jessica Castelló, esta vez desde la derecha. Viene Aranza Osoro para pegarla con todo. A esa Aranza. No llega Jensen. Inflador, ¿eh? La define Aranza Osoro. Es una buena opción, porque sostener esos tiros que vienen tan pesados es ciertamente complicado. Con pared es más sencillo. Y entra el globo. El reverso de Aranza Osoro para ponerlo en juego. Bandeje a Castelló. ¿Quién se la pide? Se la pide Lucía. Lucía. No llega a tocar ahí Aranza. Hace el esfuerzo para buscar la reja. Buena. Atrás.
Le dio con el amague. Qué bien, Claudia. Ahí ya no va a llegar. Excelente. Claudia, qué bien lo hizo. Lucía Sainz amaga con el golpeo en potencia. Dos horas y 15 minutos. Castelló para definirla, Castelló para definirla, Castelló para arrodillarse en el corazón azul de Volpa del Tour para recibir el abrazo de su compañera y para que con estos dos tiebreaks y bañado en esas lágrimas de alegría se metan en su primera final como pareja, como profesionales. Agradecer a todo el mundo que ha venido, que a las 2 de la tarde estaba aquí, a pleno sol. De verdad que millones de gracias. Ha sido un lujo jugar con todos vosotros y bueno, sabíamos que iba a ser muy muy duro las condiciones, las rivales, y creo que, no sé si hemos hecho el mejor partido, pero creo que hemos sufrido mucho y bueno, finalmente hemos podido ganar. Bueno, lo primero, buenos días a Chile. Y ahora mismo no tengo palabras, la verdad, felicitar a Arantxa y Lucía por el torneo. Veníamos aquí a jugar a las 2 de la tarde, que la verdad hace mucho calor y está difícil controlar la pista. Pero bueno, muy contenta por jugar al lado de Jess, que ha sacado un partidazo. Y nada, otra vez muchas gracias a todos. Jessica. Bueno, agradecer al final a toda nuestra familia, a todo nuestro equipo, la gente que está detrás, que cuando las cosas van bien todo es muy bonito, pero cuando van mal son ellos los que están. Y nada, esta final se la dedico a mi padre.